Good evening, Francisco, Mario, Diariamente, chat. Jaime, Yuri, David, Manuel, Jocelyn y Marco. Hello, good evening. Good evening, teacher. Good evening. How is everything, guys? Are you good? Are you excellent? Super nice. Excelente, teacher. Renovado, ¿verdad? Renovados. Está más gordito, lo estoy viendo allí. No alcanzaron las vacaciones, teacher. Sí, y eso que ustedes tuvieron más, ¿verdad? Sí. Hoy nos fregaron a nosotros los del gobierno. Los que tuvieron vacaciones. Mario sigue en la playa. Los que tuvieron y siguen, va. Yo no tuve vacaciones, dice. No tuvo. No. Buenaventure no tuvo vacaciones. Ay, Dios, como 5 y 6 cayó sábado y domingo, va. Y lo legal Bien. es 5 y 6, podemos Pues decir. aquí solo el 6. Aquí solo el 6. Ah, no, no le dan 5. Es en otro No, solo es para. departamento. Solo es para el área metropolitana. Ah, pues por eso. Okay, le preparen. Hello. Michelle, Jenny, Julia, Antonio, Fátima. Hello, hello. Hi. Hello, hello. Okay, everybody, let's begin. Today we have the end of the unit 3. We have the review practice. Okay, vocabulary practice of Unit 3. Well. Estoy viendo que no tiene una slice. Como que se me borraron unas slides, ¿verdad? Solo 10 aparecen, teacher. ¿Y en el de ustedes cuántos tienen? 10 también. Vaya, pues entonces las borré antes de que las mandara a ustedes. Oh my God, voy a mina pues. Permítame que no cunde el pánico, no entiendo por qué. Voy a mina. Voy a ver en WhatsApp porque ahí tengo los originales de Originals.
Well. Ah, no, ya sé qué pasó, es que estuve también viendo lo de la clase de mañana. Estuve viendo y ahí es donde hay más. Ok. Okay, let's begin. The unit number 3. Okay. The topics that we study were, okay, in this unit were could you, remember, could you? Okay, the use of could you is one of the ways to start a request is with could you? Okay, and you ask for something, you request something. Okay, could you, and then you will say the base form of the main verb plus any complement. Okay, answers to requests with could you are not normally yes, I could. The expected answers are the actions that are requested or short answers. For example, if somebody says, could you give me something for a call? And then you say, sure. No problem. Of course. Okay, could you give me him, could you give him some pupusas? No problem. Sure. Of course. It's a pleasure. Okay, answers like those, right? You ask when you ask somebody for something, when you ask for a request. Now, look at this. Create request using could you. Okay, for example, you have comb my hair. Comb my hair, right? And then you ask the request. Remember, you have could you, the base form, and then the complement. You have number two, spell your last name. Tell me about your family. Fix my car only. Okay, can you please, well, could you please write the request using this verb and complement? Everybody, do it right now. And your answer is, if I say, could you please complete the exercise? What is your answer? No answer, nobody. You say, sure, teacher, no problem. Immediately, teacher. Answer like those, right?
Okay, guys, I think that the time is over. Okay, Jaime, you give me the number one. Fatima, number two. Mario, number three. And Erika, number four. Tell me. Number one, teacher. Could you Yes. please calm my heart? Could you please comb my hair? Yes. Question, right? Could you please comb my hair? Number two? For the number two, I said Fatima. Uh-huh, but Fatima is in the class, yes or no? Okay, Carla, I don't know why I say Carla sometimes. Clara, you have the number two? Tell me. For you, spell your last name. And remember, if you want to be more polite, you can say please. Do you want to say please? Please? Yes. Clara? ¿Le pongo please allí? Yes. Please. Okay. Could you please? Number three? Could you please tell me about your family? Could you please tell me about your family? About your family. Number four. Number four, number four. Are you ready? Sorry, estoy hablando con el micrófono apagado. Could you fix my car, please? Could you fix my car, please? Okay. Now we have four requests. Okay, number one, repeat everybody. Could you please comb my hair? Could you please comb my hair? Comb my hair. Could you please comb my hair? Comb my hair. Comb my hair. Comb my hair. Could you please comb my hair? Number two. Could you spell your last name, please? Could you spell your last name, please? Spell. Could you spell your last name, please? Number could you spell your last name, please? Could you please tell me about your family?
Could you please tell me about your family? Could you please tell me about your family? Could you fix my car, please? Could you fix my car, please? Yes. Okay. Now we have this exercise and we are going to go to the breakout rooms to ask, okay? Today we are going to have the practice exercise and practice orally, okay? Exercise and orally. Now you go to the breakout room and ask the four questions to your classmates, okay? La pareja, una se va a hacer las cuatro preguntas a uno y el otro se la, le va a hacer las cuatro preguntas al otro, o sea, viceversa. Okay, four and four. Quickly, please. Hello, Marco. Sí, teacher, yo le entendí de en que esta práctica no vamos a escribir sí. Nada. Es que, teacher, es que yo no las escribí. Ah, ok, escríbela rápido, pues, pero si no se van a escribir, solo se van a hacer. Sí, Jenny me las está diciendo para escribirlas rapidito y las vamos a practicar. Bye. Ok. Ya en la sala lo voy a poner a que me la diga uno, ok, o sea que tengan los listos. Frank. Hola, teacher, solo tenía una duda. Íbamos a practicar lo que acabamos de hacer, ¿verdad, teacher? Ajá, las cuatro preguntas hágaselas a David y David se las pasará a usted. Eso lo sería hacerlas nomás, ¿verdad? Hacerlas y responder, pues sí, y responderlas. Ah, ok. Vaya, por ejemplo, la número uno sería, déjeme ver cuál es la número uno. Could you comb my hair? Ajá. And your answer is? My hair. Ajá. Could you comb my hair? Your answer is? ¿Podrías peinarme mi pelo, por favor? Espérame. Vaya, acuérdese que la respuesta solo es yes, of course. No problem.
Sure. Yeah, sure. Y las otras que implican de deletrear, pues haga la acción, como dicen cuando usan could you. Usted solo tiene que responder con la acción que le piden que haga. En el caso Okay. de sure, eso no se va a ver que usted le peine el pelo a David, bajo no se va a ver. Pero que le deletree el nombre, sí, eso sí lo puede decir. ¿Okay? ¿Me Okay, entiende teacher. cómo es la cosa? ¿Ok? Sí. Oh. Thank you, teacher. Thank you. Sería ¿podría deletrear su apellido, por favor? English, Jaime. Yes, teacher, only, se lo estaba ayudando a traducir nada más porque había algunas que todavía no, para que supiera cómo contestar también. Acuérdese que todos van a ir desde yes, of course, sure, no problem. Ajá, son respuestas cortas. Ajá, pero unas implican una, como la respuesta más que todo es la acción, ¿verdad? Sí, como la dos, por decirlo así. En la de deletrear Ahí el nombre, es ajá, así, sí, le puede deletrear. De arreglar el carro, no, porque eso no lo podemos ver. La acción no es visible en la clase, pero lo del deletrear el nombre y de decirle de la familia, eso sí. Vale, sí, Puede solo está dando la traducción ahí y ya empezamos a hacer la respuesta también. Ok, quickly, please. Ok. Pero eso es sure, no problem. Y recuérdense que cuando usan could you, la respuesta es una acción. Entonces, la acción, por ejemplo, de la primera no se puede ver aquí, le peina el pelo. Pero de que le deletree el nombre, sí, se lo puede decir, que le diga de su familia también. Y de arreglar el carro, eso no se puede ver. Pero la respuesta inmediata corta es sure, no problem. Yes, of course. Okay, my pleasure. Okay. Thank you, teacher. Antonio and Carlos, are you practicing? Are you here, Carlos? Dejaron solo a Antonio. Ya voy a ver si lo pongo con alguien más, Antonio. Yes, Julia and Clara. Este teacher es. Tenemos que responder la pregunta, ¿verdad? Sí, pero así en forma oral, va. Pero la pregunta es con las frases que estaban en el ejemplo, así como sure, of ajá, course, sure, no problem. Y no problem. It's my pleasure. Sure. Yes, of course. Oh, okay. Okay, gracias, teacher. Okay.
Okay, guys. Ask and answer the question, okay? Vaya, voy a nombrar por pareja quién va a decir las preguntas, okay? Number one, Fátima, ask the questions to Jaime. Number two, Alfredo to Mario. Number three, Julia to Clara. And number five, ay, aquí no sé cómo hacer porque me habían quedado sola. Vaya. Lady to Antonio and to Dania. O sea, Lady les la va a preguntar a los dos. Ok. Begin. Yes, teacher. Begin, Fátima. Hi. Hágale las preguntas a Jaime, Fátima. Can you please comb my hair? Yeah, sure. Can you spray your my lace, please? G-A-R-C-I-A. Can you please hear me about your family? In my family, I have five brothers. Can you fix my car? No, I don't. Oh, come on, Jimmy, you are not polite. Okay, thank you. Remember the pronunciation is could you, okay? Could you. Number two, begin, Alfredo. Okay, teacher. Mario, could you please comb my hair? Sure. Could you spell your last name, please? No problem. It is A-L-A-C-A-R. Could you tell me about your family? They live in Armenia. Could you fix my car, please? No problem. Thank you. Next, number three. Number three is Clara and Julia. Ask the question, Clara. Yo le pregunto a Yuli. Yes. Oh, ¿cómo fue que dije? Ya me olvidó. Solo que voy a compartir ahí. No, las tengo. Clara, no, Clara, no es no te compartir. Hágaselas así. Así. Ah, pues, Julie, for you. Pero se me olvidó. Vale, entonces, Julia, hágaselas a Clara. Ok. Could you please, Nach? Could you comb my hair, please? Yes, I comb. Could you spell your last name, please? S-I-N-H. Espérame la otra. La anoté. S-A-N-C-H-E-Z. Easy. I know this very well. It's my last name too. Continue. Could you tell me about your family, please? Yes, sure.
And the last one? Could you fix my car, please? Yes, I could. Yes, I could, but you say no problem. Okay, lady, ask Dania. Okay, Dania, could you call my car, please? Yes, I could. And could you spell your last name, please? L-O-P-A-S. Could you tell me about your family, please? My family is loving. Okay, could you fix my car, please? Yes, I do. Okay, you say yes, of course. Yes, of course. Vaya, acuérdense que en estas preguntas estamos con could you, ¿verdad? Could es un modal auxiliary. Ya la palabra lo dice, auxiliary. Eso conlleva que si usted lo va a responder, va a usar could, ¿verdad? Que siempre las respuestas cortas las usamos con could. Pero acuérdense la regla que dimos del uso de esta pregunta. Que no se responde usando yes, I could, no, I couldn't, no, no se responde así, se responde con la acción, ¿verdad? O con un yes, course, no problem, sure, y de ahí la persona hace la acción de lo que le están pidiendo, ¿verdad? ¿Ok? Lady, ask the questions to Antonio. Okay, Antonio, could you call my car, please? Antonio, Antonio. Okay. y creo que solo a ellos era, ¿verdad? Porque como solo ellos me estaban, solo a ellos asigné. Okay, everybody, continue. Okay, next. Okay, would you? Would you or would you mind? Would you mind, right? Would you mind? When you ask a request, you can use could you or you can use would you mind? And if you translate this in Spanish, is te importaría, okay? Te importaría in the action, right? But the action, the verb is with ing, okay? The structure is, would you mind? The verb with ing, the ing form of the main verb, plus complement. The expected answer for request with would you mind are not usually, no, I would not mind, right? They are answered with the actions that are requested or short answers, all short answers, okay? If you say, would you mind keeping your dog inside your house? No problem. Would you mind not parking your car in my place, please? No problem. Yes, of course. Sure. Okay, the answers are the same for both. Could you and would you mind? The answers are the same. Not a problem. Yes, of course, sure. And you can also use my pleasure.
My pleasure. Es un placer. My pleasure. You can use. Okay, now let's go to the exercise. Create requests using would you mind. Okay. Help me with my homework. Don't speak so loud. Lend me $20. Turn the lights on. Okay, write the request, guys. Write the request using would you mind. Would you mind complete the exercise, please? Would you mind help me with my homework? Thank you. Okay, I'm going to complete it right now. Wait a minute. Would you mind help me with my homework, please? No, I don't want. No. Okay. Okay. Anybody else? Do you want? Would you mind give me the answer for the number two? Okay, I'm gonna leave you. Yes. Go. Why don't speak so loud? Would you mind? Don't speak so loud, please. Okay, speak so loud is hablar muy fuerte, right? Hablar muy fuerte. Well, I'm gonna leave it that way. Would you mind? Well. Here is something missing, right? In the number. Well, you mind. In the number one, something is missing. In the number two. No, because we say don't speak. Wait a minute, please. Wait a minute. Okay, let's see the structure. Okay, remember that the verb is with ing. That is what is missing, right? Okay. And if we in the no, we are going to use not, right? Porque si ya usamos el don't, no podemos usar el ing. Vale, entonces vamos a regresarnos. Okay. The number one. Entonces sería. Lo voy a borrar todo, pero en realidad solo era que teníamos que corregir el verbo, ¿ok? Pero lo voy a borrar todo porque aquí no se puede hacer así de solo corregir una palabra. Ok. Give me that again. Would you mind? Would you mind? ¿El verbo cómo va? Helping. Ajá, helping. Me. My homework. With my homework. And I want to add, please. I want to add, please. In the number two. Would you mind not speaking so loud? Not speaking so loud. So. Please.
Wait a minute, this is number two. Number three. Somebody else, somebody else. Call to mind lending with $20, please. Would you mind lend me or lending me? Lending. Lending me. $20, please. Please. Very good, very good, very good. And the number four? Would you mind turning the lights on? Turning the lights on. I always like to write, please. Because I consider that if you use please, son las palabras mágicas con las que se vuelve realidad todo, porque por eso se llaman mágicas. Que todo se hace realidad con un please. Okay. Now we have our four questions. Everybody repeat. Would you mind helping me with my homework, please? Would you mind helping with my Would you mind not speaking so loud, please? Would you mind lending me $20, please? Please. Would you mind lending me $20, please? Lending me, okay, lending me. Would you mind turning the lights on, please? Okay, I hope that this is okay. Como no hubo tiempo para que lo llenaran cada uno, tomen una captura ahorita. Tomen la captura. Okay. Now let's go again.
5. Las 5. Ajá. Okay, guys, say dynamic. Misma dinámica, right? Now, in the number one, Mario, ask Jaime.
In the number two, Jocelyn asked Manuel. Well, ahí dice oyente, pero yo lo oí participar, así que. No, teacher, no, no sí, participó. Teacher, no es, me... es que vengo entrando porque se me descargó la otra y no la entendí muy bien. Ah, okay. Ajá, sí. Y aquí quedo como oyente, como yo solo ingresé de este teléfono. Okay. Pero sí, sí, en esta clase que fue. No la entendí muy bien. Okay, Jenny ask Michelle. Alfredo se quedó solo, lo dejaron solo. Lo voy a poner con Jocelyn. Jocelyn ask Alfredo. Okay. Then sería el number four, ¿verdad? Number four. Yes, sí. Julia ask Judy. Number five. Three, four, five, six. Francisco, ask David. Number seven, Carlos. No, Clara, ask Carlos. Number eight, Marco, allí Antonio le respondió. No, teacher. Vaya, entonces sería... number nine, Lady... No, Dania as Lady. And Dania as Marco, please. Yes, okay. Begin number one. Mario and Jaime. Would you mind helping me with my... homework, please. Yes, I help you. Would you mind not speaking so loud, please? Okay. Would you mind lending with $20, please? Sorry, I don't have money. Would you mind turning the light on, please? Okay, I go. Finish, teacher. Excellent. Okay, number two. Con Alfredo, ¿verdad? No, nosotros son number four. Ah, okay. Number two, yo no sé a qué hora, yo no sé si tenía el teléfono, el micrófono apagado y no sé qué es lo que dije que ustedes me oyeron. El número dos era Michelle y Jenny, porque como Jocelyn y Manuel eran el dos, pero como yo los pasé al cuatro, entonces ahí es donde me salté el número, pero en realidad el número dos es Michelle y Jenny. Okay. Okay, teacher. Go. ¿Quién le preguntaba a quién, teacher? Jenny, tú, Michelle. Okay. Would you mind helping me with my homework, please? Of course, I help you. Don't speak too low.
Would you mind not speaking so low, please? No problem. Would you mind lending me $20, please? Sure. Would you mind turning the light on, please? Of course, I go. Thank you. Nice participation. Now, number three, Alfredo and Jocelyn. Jocelyn asks Alfredo. Okay, teacher. Would you mind helping me with my homework, please? Yes, of course. Would you mind not speaking so long, please? Yes, I'm sorry. Would you mind lending me $20, please? Yes, no problem. Would you mind turning the light on, please? Yes, of course. Okay, number four is Julia and Judy. Julia and Judy, go ahead, please. Remember, Julia asked Judy. Julia. Yo pregunto. Yes. Would you mind helping me with my homework, please? Yes, of course. Would you mind don't speaking so loud, please? No problem. Would you mind lending me $20, please? Sure. Would you mind turning the lights on, please? It's a pleasure. Thank you. Now number five is David and Francisco. Francisco, ask the questions. Okay. Would you mind? Would you mind? ¿Cómo pronuncia la palabra, teacher? Would you mind? Would you mind? Would you mind helping me with my homework, please? Yes, I help you. Would you mind not speaking so loud, please? No problem. Would you mind lending me $20, please? Sorry, I don't have a money. Would you mind turning the lights on, please? It's a pleasure. Okay, finish, teacher. Okay, miren, ahorita no les nadie les va a poder prestar, va, porque todos ya se lo gastaron. Las ruedas. Quería fue todo, teacher. Ajá, okay. Next is Carlos and Clara. Would you mind helping me with my homework, please? Yes, of course. Would you mind not speaking too loud, please? Sure. Would you mind lending me $20, please? I'm sorry, I don't have money. Would you mind turning the light on, please? Yes, it's a pleasure. Okay, Clarita, remember, you say, would you mind? 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 Would you? Would you mind? Ajá, mind. Tiene que sonar la D final.
Tiene que sonar las consonantes finales, tienen que sonar, ¿ok? Mine, mine. Mine. Ahí hay una D al final, hay que sonarla, ¿ok? Mine. Lady, ask Dania and Marco. Ok, first Dania. Lady. No me iban a preguntar a mí. Bueno, yo di, sí, es cierto. En el otro es que le usted iba, pero en esta cambié. Ok. Dania, as lady. Lady, would you mind helping me with my homework, please? Yes, no problem. Would you mind not speaking so loud, please? Yes, sorry, I am going to try to speak quietly. Oh. Would you mind lending me $20, please? Yes, of course. Would you mind turning the light on, please? Yes, of course. And now, Marco? A mí, Dania, creo que dijo que me iba a preguntar, teacher. Okay, Dania, ask Marco. Would you mind helping me with my homework, please? Yes, of course. Would you mind not speaking so loud, please? Yes, no problem. Would you mind lending me $20, please? Okay. Would you mind turning the light on, please? Sure. El único pistudo que nos salió Marco, va. El único que dijo yes. No problem. You want more? 100? ¿Por qué solo 20? Dice, pídame más, Leo. $100. Porque no lo puede leer, teacher. Ok, continue with the next part. Okay, another topic that we studied was should and shouldn't. Should, wait a minute, please. I don't know what is happening with my mouse. Okay. Should, when we use should, it's a way to give a suggestion about something that is appropriate. Okay, when you use should, it's a modal auxiliary. Remember, auxiliary, modal auxiliary. And it's to give advice, advice. Okay, advice is consejo, right? Consejo. Examples, okay, you use subject, should, should. Remember the pronunciation is should, not should. Should, no, right? It's should, no L in the pronunciation. Okay, subject, should, base form of the main verb plus complement. The complement, the verb and the complement is what you want, okay, to advise. You say, you should drink a lot of water. He should exercise every day. They should study English. Fidelize should walk more frequently. Okay, should is the modal auxiliary, and the auxiliaries in this case is for every subject. You say you should, I should, he should, she should, they should, we should, it should.
the main bird, the base form, and complement. Okay, this is affirmative. It's a recommendation. It's a suggestion. When something is no good, you suggest, you give a suggestion. Now, the use of shouldn't. Shouldn't is something, it's a way to give a suggestion about something that is not appropriate. You are doing something bad. Ustedes están haciendo algo malo, ¿verdad? Están haciendo algo malo, entonces no deben de hacerlo. Then you use shouldn't. Okay, for example, you use the subject, should not, base form, complement. Then you say, Pedro shouldn't litter on the street. Remember, litter is hacer pipí, right? Peace. Okay, my brother shouldn't say mean words. Okay, remember that mean words is malas palabras. Okay. Nemen shouldn't use drugs. Paz shouldn't play that bad. Okay, examples. Acuérdense que a veces dijimos que nadie iba a salir herido aquí, ¿verdad? In this example. Okay, now we have the exercise. Write sentences with should or shouldn't. You the cause. Okay, if you consider it with should, do it with should. And if you consider it with shouldn't, do it with shouldn't. Item number one. We, okay, and then you are going to say should or shouldn't. Go out for dinner tonight. He not go to the movies every day. She take a nap this afternoon. My daughters. And that's it, right? And then we are gonna do also this. But sentence with, because it's the same. They continue with number five, with the number six, okay? You call your brother back later. Now give. Not go for a drive today. Not go running at night. Come to a party. And that's it. And the ride, though, we are going to do it later. Okay, guys, este sí lo van a hacer juntos, oigan, y sí lo van a hacer compartiendo, así que sí voy a hacer grupo de cuatro. Vamos a ver si me quedan de personas que puedan compartir. Okay, si no voy a hacer movimientos, ustedes ya saben que siempre hago movimientos. Okay, sí.
Hello, entré a este grupo porque no sé yo si David es el que compartía antes. Ah, Carlos, ok. Yes, thank you. Sí, entonces. Vaya, de un solo, ahí en el slide número 10, de un solo hay una ahí una adivinanza, ¿verdad? Traten de adivinarlo. Okay. Vaya. Okay, dicha. Hello, teacher. Hello, hello. Qué rápido lo están haciendo. Entré para ver si quién estaba compartiendo y para decirles que en la número 10 hay una adivinanza, así que adivínenla. Adivinen. It's a riddle. Okay. El número 10, ok. Teacher, quiero preguntarle algo. Yes, yes. Yo el viernes pasado no pude ingresar a la clase. Sí, me di cuenta. Y si falto, digamos ahora, si me retirara a las 8:30, no alcanzo el 80% de la asistencia, ¿o sí? No, o sea, si sería lo único que se salir, lo único que faltara. Pero si ya faltara Matías, sí, ahí sí hubiera un peligro. Inclusive, algunos de este grupo les voy a escribir. No me escuchan. No. A este grupo les voy a escribir a algunos que ya no me pueden faltar ni un día. Oh. Hay gente aquí en este grupo que ya no pueden faltar ni un tan solo día. Pero usted no es el caso, Mario. Usted todavía no, con eso no llevaría el... Pero si falta Matías durante la semana, podría ser que sí. Bueno, entonces no voy a quedar hasta donde aguante porque necesito salir. Y lo que quiero salir demasiado, ¿no? Por eso, porque voy lejos y no sé qué tanto me voy a tardar. Pues, y pero piensa faltar otro día. Pues no de momento, no tengo así como. Precisamente hoy sí se me presentó el caso de que tengo que salir de mi casa, entonces, pero el resto de la semana pienso que no. Aunque dicho que yo no voy a continuar en el curso. ¿Y por qué si ya va casi terminar, vamos? Voy a tratar de terminar el módulo, pero el curso no lo voy a completar debido o a sea, que usted dice seguir, continuar, ajá, el siguiente módulo. Por lo que escribió Denise. Sí, Denise también se va. Ah, ya, qué lástima, ¿verdad? Sí, cerraron nuestra planta, dice. Ay, no, qué triste. Sí. Así que por eso ya no vamos a continuar, porque sí. ya no vamos a ser empleados de Hanks Brown. Aunque le voy a decir de que ese no es motivo, porque Marco así estaba y él sigue. Ah. Marco ya no trabaja y él siguió y le dieron permiso. La cosa es que de momento no sé qué voy a hacer después de esto, si el nuevo empleo que agarre me va a... ¿Le va a dar tiempo? Sí. El horario que... Sí, la verdad de que usted en ese caso tómense su tiempo. Sí, de hecho ya me hablaron los de INSAFOR y les comenté el caso. Me dijeron de que pues de momento podría quedar en pausa y si en algún determinado momento puedo continuar, pues que me ponga en contacto con ellos y hacen los arreglos para poderme ingresar a cualquier grupo. Sí, así ellos le dan esa oportunidad. Okay. Ajá, pero lo que falta de este módulo lo voy a tratar de cubrirlo. Okay, Mario. No, pues. Gracias, teacher. Ya terminamos, teacher.
No, creo que le falta la número 9. Ah, la. Ah, sí, sí. Es cierto. Y la adivinanza. Hola. Queda como azul, ¿no? O queda como chudels. Yo creo que se puede hacer las dos igual. Lo mismo es que dejarla. Porque arriba contracta. Ok. Ok, guys. En la número 10, en el slide number 10, hay un riddle. Riddle es una adivinanza. Traten de adivinarla, ¿ok? Ok. Ok, teacher. Okay, guys, slide number 10, hay un riddle, una adivinanza, traten de adivinarla.
Sure. Yes, yes. Tenemos una duda ahí. Con la que dice, you shouldn't go running at night. Así quedaría o llevaría el tubo después de go. No, no. Esta es otra estructura porque no es de ir como de que alguien va caminando a un lugar, sino que de que van a hacer esa actividad, go running. Así es la expresión, go running, quiere decir caminar. Okay. O correr, quiero decir. Correr. Ahí el ejercicio, okay. Es la actividad, es como el deporte. Go running. Entonces así está bien estructurada. Yes, yes, yes. Ok, thank you. Y la número 5 no la han hecho, ¿verdad? Y la número 7. La 7. La 5 y la 7 no las veo, no las veo que la han hecho. La 9 tampoco. Bueno, todas. ¿Cómo no? Ya, solamente ya veo que solo han hecho. No, ya la parte. Solo que no le cambié el número. Ajá, pero ahí están ya, teacher. Si ve ahí, se repite, ve. Por lo menos aquí, esta es la pregunta, la 5. Respuesta de lo que hicimos ya está aquí en la 6. O sea, tal vez y puedes cambiar de color para que vea la teacher ahí que ya está. Bueno, la número 7 no veo yo. We. No we should. Children. Go for a drive today, dice ahí. Ahí está, ahí donde dice 8, ahí está resuelto ya. Ajá, pero la 7 no está. La 7. La 7, este. Ajá, esa es. La respuesta de la 7 es la 8. Y la número 9 no está. ¿Cómo no? Es lo mismo, teacher, es la misma secuencia. Es que cambiarles color para que la distinga la teacher como la hemos hecho. Mire, pues, teacher. Ah, ya. Ajá. Pero sería bueno, o sea, cambiarle color es para. Es que para como que con los números. Ajá, sí, los números. Ah, sí. Ok. Vaya, ¿ya adivinaron la de Raido? A eso vamos ahorita. Ahí está la noticia. Yes. Ajá, guys. Echar la adivinanza. Bueno, yo la adiviné, pero no era como yo pensaba. Sí, pero esa es. Yo pensé que eran los sentimientos, teacher. Uy, o sea que la gente juega con sus sentimientos, va. Así son las mujeres, teacher. Por eso pensó usted. No, yo como si fuera mujeres, solo pensé así, teacher. Otra cosa que todo el mundo usa más que yo son mis sentimientos, dijo usted. Especialmente las mujeres. Especialmente las mujeres. Ajá. Por dos. Es que el problema, ¿sabe cuál es el problema suyo? Que como son de 3 a 5 a la vez, entonces ahí usted se siente que todas juegan, porque son muchas a la vez. ¿Qué me van a decir a mí? Mínimo 3. No, teacher. Sí. Aquí puro hombre fiel, vayamos. I know. So. Okay, so let's leave the class. Bueno, let's leave the group, not the class. Finish, teacher. Complete the question, teacher. Yes, I am closing the breakout rooms. And the reading too. Ahorita estoy cerrando los breakouts. Hay que esperar que vengan los demás.
Bueno, solamente tres avisos antes de seguir con los últimos minutos de la clase. Número uno, Francisco se ha ido. Está ahí en blanco, va. Vaya, solamente, bueno, yo creo que con los que están aquí, no creo que la cuestión es de que yo no sé si hay unas personas que han faltado, ustedes las conocen, no sé yo si están implicadas en que ya no van a seguir por lo de la cuestión de la planta o algo así. Pero no sé si ustedes han visto a Brian. ¿Alguien sabe de Brian? Yo lo que comentó el otro día, teacher, que como que ya no le entendía las clases, como que ya no iba a seguir, pero no sé qué tan cierto es si ya no iba a seguir. Pues yo creo que quizás es que la última clase que estuvo, acuérdense que hizo una broma pesada. Bueno, no sé si ustedes la vieron. No, teacher. Sí, yo creo que sí, teacher. Vean el video, ya van a ver lo que hizo, pues hizo una travesura. De allí, no sé si conocen a alguien que se llama Natalie. Aunque Natalie vino, asistió el viernes, la última clase. Y una muchacha que se llama Judith. Bueno, sí, les estoy diciendo, sí la... porque me gustaría que por favor les avisen que ya no pueden faltar ni un día, ya no pueden faltar ni un día porque no cumplirían con el 80%. Okay, entonces nadie puede faltar ya ningún día, porque hay varios que no llevan el 80%, o sea, si faltara. Tienen que cumplir todos los días que le hacen falta para que logren el porcentaje de promoción. Ok, específicamente yo voy a mandar en el chat individualmente a quiénes son los que me refiero especialmente. Ok. Y el otro es de que como hoy es la clase número 15, también hoy se cierra lo que es, bueno, se cierra en teoría porque es cuando yo paso las notas en la plataforma. Es este día, ¿verdad? Cada vez que se termina sesión, hoy terminamos la sesión 3, entonces yo paso las notas de la sesión 3. Aunque hay varios que ya terminaron todo, les voy a contar. Y la número 3, el anuncio número 3. Quiero ver cuál era el anuncio número 3. Ese, ¿verdad? Que nos faltaran. De llenar la plataforma. Creo que solo eso era. Iba a decir quién se iba a quedar. Bueno, voy a pasar el listado ahorita. De attendance. Hey, Alfredo. Present, teacher. Brian, no va. Carlos. Present, teacher. Clara. Dania. Present, teacher. Present. David. Present, teacher. Michelle. Fátima. Present, teacher. Frank. Present. Jimmy. Present, teacher. Jenny. Present, teacher. Jocelyn. Present. Julia.
Lady. Present. Manuel. Present. Marco. Present, teacher. Mario. Present, teacher. Rafael. Present, teacher. Winnie. And Yuri. Winnie no está. Bueno, la otra cuestión que iba a decir, la verdad, no se duerma, Clara, no se duerma. No me mencionó, teacher. Antonio, no lo mencioné, Antonio. O no lo oí, no oí. Okay, permítame. Mario, okay, ¿dónde está José Antonio? De veras que no lo mencioné. Sorry. Pero después hago una revisión yo siempre por cualquier cosa. Solamente quiero decirles algo. Fíjense de que en esos cursos, la verdad, ustedes saben, cualquier curso de inglés es así. De que ustedes asisten a las clases, pero lo que ustedes aprenden en la clase y es el 50%. El otro 50% es de ustedes. O sea, el estudio personal de ustedes, porque todo no se puede aprender en la clase, ¿verdad? Entonces ustedes lo que tienen que estar, por eso es que el trabajo de la plataforma es bastante importante, pero también un repaso personal. Y en lo que es en la clase, pues si usted asiste y participa activamente, usted va viendo el progreso, inclusive yo se lo voy viendo a usted. Yo aquí he tenido estudiantes de que han comenzado estos cursos y al principio pues les costaba un montón, ¿verdad? Y a medida ha ido pasando, pero porque son personas que siempre han estado aquí. Siempre asisten, siempre participan, siempre hacen la plataforma y todo. Estas personas avanzan y estas personas aprenden. Si usted seguido, no le estoy diciendo que es culpa de ustedes, porque a veces, pues no, pero hay personas que sí, ya tienen varios días de estar asistiendo solo de oyente. De oyente, lastimosamente, no es lo mismo. Y usted no entiende igual y no aprende igual. O sea, prácticamente ese 50% de la clase, usted no lo saca. Tal vez sacará un su 25, o sea, la mitad. Ya pasan los días para allá, por ejemplo, este muchacho Ryan, que lo voy a poner de ejemplo, aunque no debería, pero ya que lo mencionamos, que él manifiesta que no comprende mucho, es por eso, porque él asistía, pero él no participaba. Entonces, hay que asistir, pero hay que participar activamente. Ya cuando llega un momento que usted, como no ya lleva el hilo de la clase, usted mismo se desmotiva. Cuando ya no entiende, usted mismo se siente mal, porque ya no entiende. Ya se siente como que ya perdidita en la clase. Entonces, ese es mi consejo, ¿verdad? Terminen el curso, no falten. Si alguien se va a conectar de oyente, que sea por realmente por una emergencia, no porque no desea participar. Y si tienen problemas de conexión, pues ustedes traten de solucionar ese problema, porque cuando se tiene un curso en línea es necesario tener un buen servicio. Si usted tiene Wi-Fi, por ejemplo, y está en el curso, sería bueno que usted comprara paquetitos, ¿verdad? Porque si le falla su Wi-Fi, usted tiene su internet de datos. La cuestión es de que no pierde el hilo y no sé, porque esto es un esfuerzo que ustedes hacen. Digamos, han pasado 10 días o 15 días y esos 10, 15 días es un esfuerzo que usted hizo, no lo va a dejar tirado.
Entonces yo les aconsejo eso, ¿verdad? Traten de no faltar esos últimos 5 días que quedan de este curso y traten de, por lo más posible, de conectarse como participantes activos. Repasen lo más que puedan, ¿verdad? Yo por eso, ese es el fin con el cual se les envía el PowerPoint, para que usted pueda repasar solito, ¿verdad? Puede verlo, repasarlo, el material, ¿verdad? Los ejercicios. Ese es el fin, y también de los videos que yo les envío de YouTube, también para eso es. También unos audios que yo les he enviado de conversaciones, ¿verdad? Cuando hay conversaciones, unos audios también es para eso. Entonces tomen su tiempo, ¿verdad? Tal vez no todas las noches después de la clase, pero tómese un tiempo, digamos unas 3 a 4 veces por semana, una hora diaria extra de la clase, digo, ¿verdad? Tómesela a repasar lo que se va viendo para que usted vaya asimilando lo que se va aprendiendo y lo vaya manejando. Ya va a ver usted cuando usted practica más, repasa más, usted se siente más seguro del conocimiento que adquiere. Y entonces cuando está más seguro, entonces se siente más entusiasmado a practicar y en la clase, a participar, y usted va viendo su progreso personal. Ok, entonces eso es lo que yo quería decirles, porque he notado que varios se me están poniendo de oyente, ¿verdad? Traten de participar lo más que puedan, eso es lo que les va a ayudar. Ok. Y dicho eso, vamos a terminar la última parte. Lo vamos a trabajar con... no les voy a revisar los ejercicios que hicieran. Vaya, eso estaba... Vi más o menos y todos lo estaban haciendo bien. Y yo creo que ese tema último estuvo algo fácil de entender y de hacer. Vamos a terminar con los ejercicios del manual, lo último. Y así en grupo, ¿ok? Vamos a ver, ok, sí. Wait a minute. Perdí dónde tenía esto, sí, aquí lo tengo. Ok. Vaya, entonces me van a hacer en el grupo así en la rapidón esto, ¿verdad? Y en la página número 38 están más que todos los ejercicios, ¿verdad? Aquí en la número 3 es identificar los errores. Son 3 los errores que hay aquí, entonces identifíquelos y corríjalos. Y el número 4 es seleccionar la respuesta correcta, ¿verdad? En la número 5 es escribir la sugerencia. Es en ese quizás se podían tardar un poquito, pero si yo veo de que no han avanzado mucho y ya es hora, pues ahí terminaríamos, ¿ok? Let's go, everybody.
Hello, hello. Nadie está compartiendo aquí. No, teacher. No iba con Marco, no iba, no puede. Yo como me estaba con Michelle y me cambió, teacher. Sí, pero ya por eso lo cambié para acá, para que usted compartiera. Página 36 era. Wait a minute, please. 8. 38 pero yo creo que ya solo le va a quedar tiempo de hacer la 38. Toda paticha. Yes. Todos. Okay, ticha.
Sí, qué bueno. Tres, creo. Esa era. Ajá. Ah, sí. Sí, esa era. Pregunta. Ahí están los tres errores. La cuatro. La respuesta correcta. ¿Y esta qué aplicación es? ¿Cuál, teacher? ¿Y cuál es esa aplicación? Ah, solo es una captura y este se llama Screen Preso. Screen Preso. Editor de captura. Sí. Está bonito. El siguiente ejercicio. Julia. Sí. Usted se va a quedar hoy, oiga. Ok. Ya le tocó jalón de oreja, Julia. No. Uy, solita, quiere agarrar y ver. Vaya, la primera, ya se pudo. No problem. Ya se pudo. Right away. Me importaría sacar. Arribito donde está el botoncito de silenciar. Ay, no. Ahora, teacher, no podemos borrar eso. Oh, my God. No pudimos borrar. Bueno, y a la siguiente página, cuando pasan, se les va. Se mueve, sí. Ajá, es como si están en el Zoom, en el digitador de Zoom, ahí está el borrador, pero si están en otro, ese el borrador, no lo puedo. Yo no puedo borrar lo de ellos, todo lo mío. ¿Y en el de Zoom? Ajá, en el de Zoom les decía yo. Uh-huh. Pero que Dani no tiene que borrar. Sí. ¿En el lapicito del Zoom? No, ahí, solo... ahí se mete, ahí hay un borrador también. Sí, con ese tiene que borrar ahí. Uh-huh. Ya borré yo. ¿Va? Bye. Ya estuvo. Vaya, ya estuvo. Me agarró la tarde para allá donde ahí borrar. Uh-huh. Un borrador nos venció. Uh-huh. Identifique. Tres errores, dice, va.
Ah, pues sí, esa voz me parece conocida. Ajá, guys. Teacher, ajá, esto teacher. Es lo que se ha hecho hasta el momento. Ajá, would you mind? Aquí era de ponerle would you mind, ¿verdad? Would you come? Esos son los errores, pero no los han corregido. Bueno. Aquí, would you mind turning the lights on? No problem. Would you order something to eat, please? It's pizza, okay? Teacher, I have a question. Would you request? Yes. PDF, ¿verdad que no pueden editar? Como no hay a la par, podría haber puesto. Sí, se puede. Ajá, pero, o sea, puede a la par, como así como cuando estamos en Zoom. A la par se puede. Ajá. Ah, bueno. Could you request more jumbo paper, please, right away? Would you mind getting 10 copies in a minute? Excuse me, could you turn down the volume a bit? Not a problem. It's okay. Solo que aquí detectaron el problema, pero no lo corrigieron, es lo único. Aquí en sending no es el problema, ¿verdad? Sino que no está mine. Would you mind? Mine. Y aquí en could you, la que está reverba. Y aquí en coming, que no es con ing, sino que solo es base one. Solamente. Pero está bien. Yes. Y aquí terminamos, chicos. Nos vamos. Okay. Bye. Sí. See you tomorrow. Have a nice night. Sleep with angels. See you tomorrow, teacher. Good night, teacher. Good night. Have a nice night, Clara. Teacher, I have a question. Yes, Marco. Teníamos que tener completo hasta hoy el middle exam y hasta la parte TEPA. Sí. Ah, yo me asusté, pensé que hasta... Puede adelantarse todo lo que quiera, pero no se retrase. Ah, ok. No, yo pensé que hasta las 4. Dije. Sí. Ah, no. Apenas. Pues sí, estoy bien. Sí, no, no se tiene que depelar. Ah, okay. Sí. Good night. Bueno. Erika Michelle está cansadita, va. Ok, descanse. See you tomorrow. See you tomorrow, teacher. See you tomorrow. Okay, Julia. Así el. A veces me paso de la hora y les pongo menos a cada quien porque casi siempre pienso de que está todo comprendido, ¿va? Pero me puedo equivocar. Dígame usted, algún tema que le haya quedado la duda o algo que necesita que le amplíe más. Yo te llevo.
Sí. Este, yo tengo la duda del ing, o sea, porque hay veces que se ocupa en como en participio, hay veces que se ocupa en el simple o presente perfecto, no sé. Bueno, Sí, o sea, me gustaría saber bien la regla de eso. Vaya, usted sabe de que nosotros tenemos oraciones y en el módulo anterior aprendimos eso de que usábamos los verbos con ING, ¿verdad? En su forma continua, en su forma, había una que era forma futura y veíamos la forma futura si veíamos, sí. Era como un futuro de algo que ya teníamos organizado, ya teníamos bien planificado. Que era un futuro bien próximo, le digo, porque vamos a ver otro futuro en la otra sesión, que es el going to. Pero este futuro que vimos con ING, o sea, el present continuous for future, era un futuro de que ya se habían hecho los arreglos. Esa era la diferencia entre el presente continuo para futuro y el otro futuro que vamos a ver en la otra sesión. Entonces, cuando hablamos de presente continuo, son acciones que estamos ejecutando en el momento, ¿verdad? Entonces, en el momento, y esas se ponen con sí, ING, eso, que quiere. Hasta ahí todo, claro. Ajá, vaya. Y de ahí existen otras formas, que eso le voy a decir de que a veces son formas avanzadas, pero así en grosso modo le voy a tratar de explicar. Unas son las gerundias, que es lo que yo le expliqué la vez pasada, el gerundio, que es una forma de ING que más que todo, vaya, por ejemplo, si usted usa el verbo enjoy, dice enjoy, esa se complementa, si hay un verbo que lo complementa a ese verbo, ese tiene que ir con ING, pero ese ya no es presente continuo, sino que se le llama gerundio. Por ejemplo, usted dice yo disfruto bañarme. Entonces usted dice, I enjoy taking a bath. I enjoy taking a bath. Ese verbo complementario se llama gerundio. Es otra función, es otra forma gramatical. ¿Cómo saber cuándo es gerundio y cuándo es otro? Porque gerundio es un verbo complementario. O sea, es el verbo complementa. Usted usa, por ejemplo, enjoy, es uno de los que usa gerundio. Like, bueno, like usa un infinitivo, pero también usa un gerundio. Ambas formas. Por ejemplo, I like eating pupusas. Me gusta comer pupusas. Ahí tenemos dos verbos, ¿verdad? Like, me gusta comer. Tenemos dos verbos, ¿verdad? Entonces, cuando se da ese caso, el verbo complementario, unos verbos va con ing y ese se le llama gerundio. Así es. Cuando van dos verbos. Sí, dos verbos. Entonces el complementario es, no siempre va, porque en unos verbos va un infinitivo, o sea, con to. Y el otro, otros verbos ocupan con ing, o sea, gerundio. Pero le digo, son formas más avanzadas, pero eso del gerundio infinitivo sí lo vimos aquí. Y algunas veces también algunas palabras se convierten, digamos, son adjetivos. Son adjetivos o son verbos. Y se convierten en sustantivos por medio de una ing. Por ejemplo, si usted dice dance, es bailar, va. Pero usted lo convierte en sustantivo para decir el baile, la danza. Entonces, dancing. Ya con ING se convierte en sustantivo. Pero esas son formas un poquito avanzadas que usted las va a ir manejando más con el tiempo. ¿Verdad? Con el tiempo. Por el momento, solo le puedo explicar, va, que ING es con el presente continuo, el verbo toma el ING y son las terminaciones ando, endo, ¿verdad? I am dancing, estoy bailando. Y las formas complementarias, cuando van dos verbos, se le llama gerundio. Por ejemplo, yo disfruto comer, I enjoy
eating. Y en ese caso, cuando afirma complementario, que es gerundio, no es continuo. No es la figura de presente continuo, sino que es un gerundio, que es un verbo complementario de otro verbo. Entonces, hay que aprenderse qué verbos son los que toman un gerundio. Y eso es otro tema que hay que aprenderse aparte. Una lista de verbos que usted sabe que el verbo complementario va a tomar un gerundio, porque no son todos, sino que solo son ciertos verbos. Ok. Más o menos va. ¿Cree usted que...? Sí, ya capté. Vale. Entonces solamente eso sería, Julia, si no tiene otra preguntita. Solamente, teacher. Thank you. Ok, have a nice night, Julia. See you Thank tomorrow. You. Good. Hello.